Muy buenas amigos de YouTube, aquí estamos un día más con una nueva receta y hoy vamos a preparar una riquísima sepia al ajillo. Como veis, aquí tengo ya todos los ingredientes que vamos a necesitar para preparar esta riquísima sepia. No requiere de muchos ingredientes y bueno, vamos a empezar nombrando. Necesitaremos 50 gramos de aceite de oliva, aquí lo tenemos, sal, perejil, 5 dientes de ajo, que los tenemos ya aquí pelados, y unos 800 gramos más o menos de sepia limpia ya troceada. Y bueno, estos son básicamente los ingredientes. Vamos a comenzar añadiendo en el vaso el perejil y los ajitos. Ahí tenemos ya el perejil, ahí está, y los 5 dientes de ajo, tamaño normal. Vamos a cerrar el vaso y vamos a programar, vamos a triturarlo 5 segunditos y lo vamos a poner a velocidad 5. A ver, ya terminado, aquí lo tenemos. Vamos a bajar todos los restos hacia el fondo del vaso y a ver, ahí lo tenemos, todos los restos en el fondo. Y ahora sí, vamos a añadir lo que es el aceite, los 50 gramos de aceite de oliva que tengo aquí ya preparado. Ahí tenemos ya el ajo con el perejil triturado y nuestros 50 gramos de aceite de oliva. Cerramos nuestro vaso, ponemos nuestro tapón y vamos a programar durante 5 minutos, temperatura baroma, y velocidad 1 para que se sofría. Ahora sí, ya ha pasado el tiempo, mirad qué rapidez, cuidado de no quemarnos. Y aquí tenemos ya el sofrito del ajo con el perejil. Y nada, vamos a añadir a continuación la sepia, los 800 gramos de sepia. Como veis, aquí los tenemos. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser con la espátula, vamos a removerlo bien para que se mezcle. Ahí lo tenemos. El ajo que teníamos sofrito con el perejil y que llegue bien a todos los trozos de la sepia. Y por último, pues vamos a salarlo. Como veis, ya lo tenemos aquí salado. Cerramos nuestro vaso y ahora sí, vamos a programar el tiempo. Vamos a poner durante 15 minutos. Ahí lo tenemos, temperatura baroma, vamos a ponerlo, ahí está, giro inverso activado y velocidad cuchara. Y ya nada más que nos queda esperar a que pase estos 15 minutitos. Y aquí los tenemos ya, 15 minutos que han pasado, ya tenemos nuestra sepia totalmente preparada. Vamos a volcarla en un plato, vamos a emplatar, más o menos salen para 2 raciones, ¿vale? Con estos 800 gramos, unas 2 raciones. Y nada, como decía, vamos a emplatar. Aquí la tenemos ya en este plato hondo grande, como decía, 2 raciones, ¿vale? Y nada, esto huele súper rico. He de decir que queda muy muy tierna. Yo he usado la sepia que venden en Lidl, de la congelada, y queda súper tierna. Y nada, pues ya está, que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, deditos arriba, dejaros un like, que yo sepa que os ha gustado. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, pues con nuevas recetas. ¡Besitos!